Estado Maurice. Querido Moisés Concoy, destacado artista plástico, que realizó la obra que no podamos hoy. Queridos colegas, embajador Luis Gabriel Azuca, de gracias. Es mejor. Mucho mejor. Querido embajador Marius Gabriel Azuca, de Rumanía, Aníbal Cabral de Uruguay, queridos colegas de la embajada, gracias al Grupo Modelo por el apoyo, familiares de artistas, los artistas de Uruguay y de Rumanía, integrantes de la alcaldía, amigos todos. Nosotros, mi esposa Irik, aquí presente, mis colegas y yo, estamos extremadamente felices y agradecidos con las autoridades de la alcaldía que lleva el nombre del padre de la patria mexicana, quienes nos ofrecieron un espacio para expresar la esencia de nuestra nación en su 75 aniversario. Coincidentemente, hoy es el día de cierre de nuestras celebraciones de los 70 años de relaciones diplomáticas entre Israel y México. Lanzamos las festividades hace exactamente un año en el evento de apertura en el Pepsi Center. No se nos ocurrió mejor manera de ilustrar este hito histórico en nuestras relaciones bilaterales y en la historia moderna de la renovada soberanía de nuestro pueblo en su tierra prometida que a través de la mundialmente aclamada tradición artística mexicana de los murales. El desafío era ambicioso, condensar en un mural, aunque su tamaño sea bastante generoso, no solo los logos más emblemáticos de 75 años de independencia, sino también la esencia del legado milenario del pueblo judío. Quisiera saludar a nuestro querido amigo, el reconocido artista Moisés Concoy, por haber enfrentado exitosamente el desafío y por haberlo plasmado de una manera tan inspiradora y estética. Los muros suelen expresar división, protección contra amenazas, separación, pero en este caso el muro que albergará los murales simboliza la unidad entre los pueblos de esta tierra. Su anhelo de convivencia en el pleno respeto de lo que cada uno de estos pueblos atesora y aporta a la vida humana y a la diversidad cultural. Me gustaría terminar agradeciendo a Moisés Concoy por su inspiración y notable ejecución del mural. Agradecer también a los pastores de paz por su apoyo económico y espiritual y aplaudir la armoniosa colaboración entre nuestro departamento cultural, encabezado por Talitz Facón y Monica Diner, y a Lourdes por su Tierra Santa y su equipo, que nos ha permitido inaugurar hoy el mural con tiempo y en este día significativo. Muchísimas gracias.